Empleados de distintos giros comerciales con casi 30 años laborando en hoteles, restaurantes y demás empresas turísticas exigieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado los regresen a ver ya que desde hace un año fueron despedidos a consecuencia de la pandemia sin que a la fecha reciban su liquidación correspondiente. Víctor de la Rosa Güences, al frente de una veintena de trabajadores despedidos, asegura que en contadas ocasiones acuden a la delegación de la dependencia en Ciguatanejo y no hay ninguna atención a los casos de demanda por despidos injustificados. Subrayó que en su caso fue despedido al inicio de la pandemia sin obtener ningún tipo de salario, no como trabajador, mucho menos por pensión. 27 años laborando y el patrón se ha negado a liquidarme. Yo con una edad de 65 años para pensionarme. Desde el mes de septiembre, desde el inicio de la pandemia no ha laborado, no ha ganado ni un 5, ni tanto como pensionado, ni como... Ni como trabajador. Al ser despedido ya no tuvo respuesta de las oficinas receptoras de documentos para registrar su pensión. Exigen que conciliación y arbitraje les abran las puertas para que los exempleados puedan ejercer su derecho a demandar a los patrones quienes se niegan a cumplir sus obligaciones con los trabajadores. Aseguró que en Ciguatanejo existen muchas personas que tienen la esperanza de la dependencia para que les lleven sus casos y añadió que los expatrones en muchas ocasiones se niegan o les dicen que contraten un abogado, pero al estar cerrado no hay seguimiento en los casos en cartera. Isaac Castillo, Mega Noticias.